soy Mariela López Díaz, soy la presidenta del CDR número 6, zona 54, del Consejo Talla Piedra. Soy una de las historias que Mónica hizo de San Felipe, del problema de la inundación. Ya en mi barrio siguen los mismos problemas de siempre. Desde hace años sigue la misma inundación. Si se llueve hace una hora y media, se pasa lloviendo, sigue la misma inundación. No, hay que entrar con bote a sacar los niños, mujeres embarazadas, en pedido físico, porque sigue la misma inundación. Ya aquí el barrio está adaptado a eso, convivir con la lluvia. Aquí estamos en el barrio de La Víbora, Carmen 364, entre Cortina y Figueroa, donde está el hueco, llamado por el hueco, donde la casa es de madera, de malas condiciones, donde no se puede vivir. Eso se seca y es constantemente. Todo esto aquí completo, hasta allá atrás, todo esto está en candela. Esta es la casa. Mi prima Yosleine, que fue la que fue entrevistada por la periodista, ya en estos momentos no se encuentra en el país. Ella en estos momentos emigró a Estados Unidos, pero seguimos las otras generaciones en estas condiciones. Y nada, la casa, pésima, no buena, ni regular, pésimas condiciones. Pésimas en lo mismo en los techos, que en el piso, que constantemente es lleno de agua. Y entonces nos dicen que allá al frente, pero allá al frente no hemos visto perspectiva. ¿Cuántas veces se han venido los mismos arquitectos, que ingenieros, que ha venido el gobierno, que esto, que han proyecto, pero el proyecto de nosotros, ¿cuándo es? ¿Hasta cuándo? Eso fue más o menos por la tarde, lo del 2015, fue el 30 de abril del 2015, lo tengo en mi disco duro, porque estábamos convocados, y trabajo en una escuela primaria, estábamos convocados para el 1 de mayo y no pudimos ir. Y en menos de media hora se inundó toda esta barriada aquí de la calle Zapote, Dureje, Serrano, que es donde está la escuela donde yo trabajo. Se perdieron muchas cosas, muchos libros, lo de los almacenes y todo. Y aquí yo lo perdí todo, o casi todo. Del 2015 hacia acá, a pesar de todos los problemas que hay con la lluvia, el calentamiento, el cambio climático, pero aquí hubo hace poco una inundación en La Habana y aquí no fuimos afectados. No subió el agua como en el 2015. Yo, si entra el agua al pasillo, a mucha gente se le va a volver a perder las cosas. Otros hemos hecho compuertas, como ves, que tienen compuerta con la junta, que nada más que uno ve que empiezan a que se oscurece un poquito la tarde, rápidamente cerramos las compuertas para que no entre el agua. Pero aquí hay mucha gente que no la tienen. Y entonces por eso fue una medida de precaución, fue levantar 2 escalones más para que no entre el agua al pasillo. No nos queda de otra, no podemos irnos de aquí para ninguna otra parte. Hemos tratado de crear esas condiciones hasta donde hemos podido.